Ojalá que no haya nadie en el equipo. Da miedo. Sí. Un container. Uno, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis pisos para arriba. Pero y el abajo creo que son siete. Mira cómo se ve, mira. Mira, el cemento está todo quebrado así, ya como que ya está. Oh, mira, ya la ventana está hecha a pedazos, mira. Pájaro. ¿Qué? Mira, la estructura está ya, está cooperando ya, mira. Está desarmando, ¿qué hay aquí? Aquí, ¿dónde está el para bajar para abajo? O sea, para bajar aquí, porque abajo se ve, pero hay agua, pues mira. Ah, está con agua, esa es la parte de fondo que. Mira, se nota que se está destrozando completo, mira. La parte del sótano, yo cacho que debe ser allá donde había una bajadita. Subamos para arriba. ¿Dónde? Tenemos dos pasadas aquí. Tú, pasa. Pues. No creo que aguante mucho. Cualquier año.
Pero pareciera que lo hicieron pedazos, cielo, porque como siempre está pedazo en ese lado, está. Esta es la otra subidita. Oye, ¿y las letras? Pues no había letras aquí. ¿Ah? Sí. Lo único que se ve son gráficos. Cualquier año tiene este hospital. Por eso que está desarmándose solo. ¿Te acordás que no habían letras? Creo que la borraron las letras blancas que había, donde habían estas cosas que salían escritas. Vamos al piso arriba ahora. ¿Cómo se ve esa afuera? ¿En qué piso estaba? ¿En qué piso estamos? No tengo ni la idea. No sé, pues acuérdate que las letras estaban, creo, en el primer piso, pues sí. ¿Ah? Sí. Para callar que alguien viene para acá. Y caché que en todos los pisos tienen lo mismo, mira. No sé, parece que esa es la parte de la estructura que se está rompiendo. Vamos a subir al otro piso. Lo que más hay gráfico, ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa? Y está utilizado el cemento, mira. Yo cacho que cuando pase unos años más se va a derrumbar solo. Mira, porque igual está todo utilizado.
da como cosa estar aquí porque al final que no sé, pues. ¿Dónde? No, esas son figuras nomás. Sí, figuras. Vamos al piso de arriba. Oye, pero está todo trizado. Yo cacho que por cueva no me aguanta. Esto no va a tener mucho tiempo, que sea. Pase unos par de años más y se va a derrumbar esta cuestión. Está completamente trizado en todos lados. Trizado en todas partes. Bueno, aquí ya estamos en el último, en el piso, casi en el último, que arriba está el techo ya. Quedamos subiendo al último, casi el último, el techo. No, así está trizada esta cuestión. Está a punto de irse al olvido. Trizamiento. Trizado por todos lados. Aquí llegamos arriba al supuestamente el techo, la parte final. Cualquier tiempo tiene esta cuestión. Va a estar harto jodido. Y aquí se ve todo Osorno. Vamos a ver el edificio un ratito que te. Ya. Hay que bajar, no, no hay nada más que ver.
Bueno, gente de YouTube, este sería el hospital de Osorno abandonado. Se ve que está harto, harto, harto jodido. Papá, ¿qué? Escalera. ¿A dónde? Arriba. Ah, pero ese para subir arriba. Sí, vamos. Oh. Pero al final no sentimos nada. No. Creo que era como, no sé, era como, no sé. Estaba fingiendo nomás porque no sentimos ninguna cuestión aquí. ¿Y el mismo día de noche? No, pues de día. Pero yo no siento nada. Encuentro que este es un lugar normal nomás y no, por lo que se dice, no es cierto. Revisar la parte de abajo, pero esa está con agua, así pues está llena de agua. A pasar la misma. Aquí llegamos al primer piso. De aquí tenemos que. Yo cacho que en la parte de allá estaba la baja para ver el. Pero allá está lleno de agua, así. Aquí está la baja, pues. Está lleno de agua aquí. Este es el sótano, supuestamente. Oh, está lleno de agua aquí. Más allá no puedo llegar. Ay, más allá no llego. No hay nada más, ya va. Igual tenía como luces el sótano, no es como un sótano tenebroso. ¿Cuál? El agua que está abajo. Sí, mira aquí está que es punto que se cae el. Puta. Ay, casi me cayó. Ya. Bueno, esto da la conclusión de la grabación, porque ya no hay nada más que mirar. Tiempo ¿qué de irse. Eso? ¿Cuál? El trapo. Ah, era un trapito nomás, eso gustó. Ya. Entonces los vamos de aquí.